Julio, un triunfazo que les da la clasificación al octagonal final, seguramente muy festejado y lo va a hacer hasta el final del torneo, ¿no? Sí, seguramente clasificamos, habrá sido segundo, era nuestra idea. Y habrá sido, pudimos clasificar lejos de Municipal, pero logramos clasificar. Contundente fue el Deportivo Río Cuarto y por eso se quedó con las dos chances que tuvieron, que crearon en el partido y le ganaron 2-0 a San Cayetano. Sí, el partido fue difícil. Nosotros siempre salimos a intentar jugar y bueno, tuvimos la mala suerte que nos echaron a jugar en el primer tiempo, pero igual encaramos, tuvimos la oportunidad, una pelota para y después un contraataque, ¿no? Y creo que fuimos superiores en todo el partido. En un momento se nos empezaron a venir, pero porque estábamos cansados, con uno menos, pero logramos ganar, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, en el complemento, después del gol de José Mercado, vino un contragolpe que manejaste vos, que tiraste el centro y que rozó en un jugador para terminar el 2-0 final, ¿no? Sí, tuvimos una contraataque y, digo la verdad, fueron 90 metros, no sé, pero tiré el centro atrás para mi compañero y vino uno, se equivocó de ello y fue gol en contra. Bueno, ¿qué significa otra vez clasificar y vos en tu vuelta al Deportivo? Sí, yo el año pasado no tuve, estuve afuera, ¿no es cierto? Por problema mío, ¿no? Y no, otra vez una inmensa alegría, más con el club que yo nací, crecí, y con mis compañeros, que somos la verdad todo un gran grupo, de reserva, primera, somos todos iguales. Y bueno, clasificar es lo más lindo que te puede tocar, ¿no? Que es un paso grande a lo que quieres llegar. Bueno, era difícil esta zona, ¿no? Y principalmente Sportivo Municipal, que había descendido y que se reforzó y muy bien para este torneo. Ustedes terminaron en el segundo lugar. Sí, yo creo que fue una zona, además de todo, de clásico, porque tuvimos todos los equipos de acá del centro, ¿no? De Río Cuarto, y todos los partidos eran duros. Nosotros siempre fuimos la intención de jugar todos los partidos. Y la verdad tuvimos suerte, en otros partidos no. Hemos caído a veces, pero siempre intentando jugar nosotros, atacar por afuera, ¿no? Y bueno, logramos la clasificación. Ahora el torneo de clausura, intentar ganarlo para lograr el ascenso directo. Sí, eso estamos recién hablando ahí en el vestuario, que por más que clasifiquemos, no hay que bajar los brazos, hay que seguir igual, siempre con la intención de ser protagonista y más si ser primero, ¿no? Porque si llegamos primero podemos ascender directo. Muchas gracias. No, gracias a vos.